Me vas a poner rojo, venina, por favor. Pero vamos, ya se te ha pasado, ¿verdad? ¿Pero tú qué te crees, que esto es un sarampión? Bueno, gracias por no compararme con una enfermedad. De nada. Oh, sí, porque mira, a lo mejor si guardo una cuarentena y me alejo de ti un tiempo, pues a lo mejor se me pasa todo esto. Espera un momento. Pero no me digas que te vas a ir de aquí por mi culpa. Pues claro que sí. Dime si no, ¿por qué voy a dejar yo todo esto? Pero no sé, si has aguantado hasta ahora, pues no entiendo por qué vas a huir. Pues mira, porque hasta ahora, pues aún albergaba una esperanza, pero después de iros a vivir juntos, Silvia y tú, pues ya... Ya apaga y vámonos. A ver, que no, que te puedes apoyar en buenos amigos, como por ejemplo Manolita, por ejemplo. Que no, justo que no. Que lo he intentado, pero que no puedo. No puedo olvidarte. Es más, sueño mucho contigo, ¿sabes? Sueño que paseamos juntos por la plaza y nos vamos al cine. A ver la película que tú elijas, ¿eh? No me digas esas cosas, Benigna. Y luego nos venimos aquí al Kings. Yo te sirvo tu whisky favorito y esperas a que yo termine de hacer la caja. Y cuando acabo, nos vamos otra vez juntitos del brazo a casa a dormir. Bueno, o a lo que se tercie. ¿A lo que se tercie? Sí, justo sí, porque hay veces que los sueños se ponen verdes. Bueno, vamos a dejarlo, que no pensaba yo que, Benigna, que tú albergaras estos sentimientos hacia mí. Ni yo. ¿Entiendes ahora por qué tengo que irme de aquí? ¿Mm?